Integrante de Bien Levantado en Radio Continental. Integrante de Bendita. Puro corazón. Así se describe el exitoso conductor Beto Casella en su cuenta personal de Instagram, en donde cuenta con más de 444 mil seguidores. Hace tan solo 2 horas, el periodista publicó un video en donde anunció una noticia que nunca habría pensado dar. Bueno, amiguitas y amiguitos, tengo una noticia que jamás hubiera querido darles. Se nos ha ido Bartolo, Alfonso Crispino. Falleció anoche, al parecer una muerte súbita, durmiendo. 88 años tenía, comenzó diciendo Beto Casella, y agregó que desde hacía ya varios meses, el actor se encontraba bastante deteriorado. Nosotros íbamos ayudándolo en todo, atención médica y absolutamente todo, para que tampoco le faltara nada en su casa. Porque vivía solo, Bartolo no tenía familia. Por lo cual, estoy seguro, no tengo dudas, que ustedes y nosotros, con la radio y con el amor permanente, continuó explicando el conductor del 9 y admitió que junto con su equipo en la radio, fuimos lo mejor que le pasó en la vida. Los años más felices de Bartolo, don Alfonso Crispino, fueron en la radio. Porque él era consciente y además veía en las redes las muestras de cariño. Fuimos la familia de Bartolo, ustedes y nosotros. Y casi que sin quererlo, hicimos que tenga una última etapa de su vida feliz. Cuando digo última etapa, me refiero a sus últimos 15 años, siguió. Gracias a todos ustedes. Él vio y le hicimos llegar cada muestra de cariño, cada mensaje. Eso fue terapéutico para él. Pero vivió una vida en la que se cae asterisco mucho de risa. Fue una persona de los medios casi que de casualidad. Pensemos que si esto se hubiera estirado no hubiera sido no tan feliz para él. Ahora está descansando en paz. Estamos en paz, pero dolidos con esta partida. Ahora es un ser querido más que tenemos en este altar de los recuerdos. Gracias por todo lo que le dieron, que Dios los bendiga, finalizó.